Las acciones de Virgin Galactic, mi gente, subieron más de un 15% en la sección pasada del jueves pasado. ¿Y por qué sucedió esto? Porque la compañía nombró a Michael Cole Glacier como nuevo director ejecutivo y reasignó a George Whitesides como director espacial. Esto fue una movida de estratégica. Cole Glacier aporta más de 3 décadas de experiencia en el desarrollo y crecimiento de negocios multimillonarios orientados a quienes, al consumidor. Él fue el CEO de Walt Disney. Whitesides se va a concentrar en el desarrollo de futuras oportunidades comerciales que se centran en viajes hipersónicos, que básicamente son los vuelos comerciales que van de punto A a punto B. Y también se va a concentrar a los viajes espaciales orbitales. Y incluso va a presidir la junta asesora espacial de la compañía. Una vez que sus aviones espaciales comiencen a volar, Virgin Galactic va a ofrecer a los clientes una experiencia de entretenimiento única que va a incluir una estadía de una semana en su Spaceport America, mientras se entrenan para convertirse ¿en qué? En astronautas. Seguido de eso, van rumbo al espacio. Por si acaso usted no estaba informado, les voy a informar lo siguiente. Jeff Bezos también tiene una compañía espacial, se llama Blue Origin. Elon Musk tiene a SpaceX. Y Richard Branson, que es la compañía que estamos ahora estudiando, tiene a Virgin Galactic. Estas personas son unos visionarios, billonarios, que saben que este sector espacial para el año 2040 va a tener una cotización más o menos de el trillón, sí, como escuchó bien. Estos tres individuos tienen el gran potencial de convertirse en los primeros trillonarios de todo el mundo. Los números no mienten. Wow, esto es en vivo. Miren, ha subido un 13.22%, que equivale a $3.04 por acción. Mi gente, este activo está a fuego luego de que hicieron los cambios de CEO y pusieron al CEO que era antes de Walt Disney. Esto es una estrategia que están utilizando para poder continuar generando una ganancia que se mantenga equitativa y que continúe en un movimiento alcista. Miren, vámonos a la historia del activo. Miren, como les presenté, ya hasta ahora va un 13.13%. Si nos vamos a la gráfica de 3 días atrás, ha subido un 23.40%. Nos vamos a 5 días atrás, 41.07%. Si nos vamos a lo que va del año, observen bien, 121.39%. Y si nos vamos un año atrás, que fue su IPO, ha subido un 148.33%. Vamos a utilizar la calculadora que yo hice para que así los que aún no entiendan las calculaciones por porcentaje puedan ver de sus propios ojos las grandes oportunidades que siempre hay en el mercado de valores. Si usted hace una inversión de $5,000 y tiene un retorno básicamente de un 146%, observen en lo que se transforma su inversión, en $12,300. ¿Por qué? Porque su ganancia es de $7,300. En el video mío anterior, si no lo ha visto, debe de verlo para que usted vea de que estos porcentajes de ganancia sí existen. Vamos a pensar de que este activo suba un 500%. Observen bien lo que sucede. ¡Boom! 5,000 se transforman en 30,000 porque la ganancia es de 25,000. El 1,000%. Vamos a ponerle el 1,000%. ¡Boom! 5,000 se transformaron en 55,000. Pero vamos a pensar que usted, en vez de invertir 5,000, usted invirtió $10,000. ¡Boom! En este caso, lo que yo hago es, dejo mi inversión primaria, que fueron de $10,000, y saco $100,000 la ganancia y busco 5 compañías más
que estén en ese curso de crecimiento. Siempre, siempre hay. Todos los años sale una compañía nueva que se encaja a las situaciones por las cuales estemos pasando. Y una de ellas es Zoom y otra de ellas es cualquier farmacéutica que pueda sacar la vacuna en contra del COVID-19. Esa vacuna que registre, que es la primera que sacó la vacuna del COVID-19, va a suceder lo mismo con ese activo. Bueno, mi gente, hasta aquí les dejo el video. Si aún usted no se ha suscrito a mi canal, le aconsejo que lo considere. Y como siempre, me despido de todos ustedes con mucho amor, bendiciones, éxitos y peace.